Amigos de la Agencia Andina Noticias, sean ustedes muy buenos días. Estamos en una edición más de Andina al Día y siempre por la señal de Andina Canal Online. El día de hoy, miércoles, ya 1 de marzo de 2023. Y bueno, ya estamos, bueno, mejor dicho, ya en muchos colegios se ha iniciado ya el año escolar 2023 y siempre, pues, un tema importante. Ha sido velar por los derechos de los niños y adolescentes. Pero, ¿cuáles son los derechos que más afectan, que más se vulneran? Justamente para hablar sobre este importante tema, estamos con el educador y coordinador del convenio por nuestros derechos de la Asociación Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo Andino Amazónico, Desconcentro. Así es, el señor Daniel Flores. Señor Flores, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está a los oyentes de este tu programa virtual? Sí, efectivamente, Bueno. mi nombre es Daniel Flores, sí, de DESCO, bueno, DESCO en la parte central del país, ¿no? DESCO Centro. Gracias. Perfecto. Bueno, señor Flores, cuéntenos, cuando hablamos de derechos de niños y adolescentes, pues en realidad pues son varios, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuáles son los más afectados, los más vulnerables, los que más se vulneran, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que los niños y adolescentes, pues, por lo general, se ven de alguna manera, pues, afectados en su vida diaria? Sí, efectivamente. Bueno, el Perú ha suscrito la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas el año 89, ¿no? De ahí en adelante se han ido generando una serie de políticas, estrategias y programas estatales justamente para ir cumpliendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tal es así que hemos tenido un Plan Nacional de Acción por la Infancia, tenemos el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. Algunas que otras leyes que complementan esta acción. Sin embargo, ya han pasado más de 33 años, ¿no? De haber suscrito esta convención. Sin embargo, hay muchos de los derechos que aún no se vienen cumpliendo por el todo, ¿no? En ese sentido, a través de la cooperación internacional hemos venido desarrollando algunas intervenciones y hemos podido observar. Por ejemplo, estos indicadores de violencia, ¿no? Los indicadores de desnutrición y anemia en el país, seguimos con indicadores muy, muy, muy altos, ¿no? En ese sentido, desde la cooperación internacional, desde la Agencia de Cooperación Española, ONGs locales, hemos venido desarrollando programas, proyectos en favor de niños, niñas y adolescentes, ¿no? El embarazo adolescente, por ejemplo, es una También, claro. problemática muy, muy importante, más que nada en las zonas amazónicas del país, ¿no? Justamente, señor Flores, las regiones del Perú son, digamos, las que no cuentan con una mayor atención por parte, bueno, hay que decirlo, a veces por parte del Estado, como también por parte también de las propias entidades que se encargan de velar por los derechos de los más vulnerables. En ese sentido, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo se está llegando a estas localidades, comunidades rurales, en fin, que requieren justamente pues una mayor atención por parte de sus autoridades para que sus derechos sean respetados? Sí, efectivamente, como le decía, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, el 2000 al 2021, ya es un programa estatal que ha llegado a su fin. Sin embargo, ahora el Estado ha sacado la Política Nacional Multisectorial de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? El año pasado. Y es una política que todavía no llega a traducirse a nivel más regional, provincial, ¿no? Y a nivel mucho menos a nivel comunal. Bueno, ya en el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes nos hablaba de un Sistema Nacional de Atención Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? El famoso SNAINA, que esto implica que hay un sistema de protección, ¿no? Es decir, por un lado hay un marco normativo, por el otro lado hay un subsistema de operadores de justicia, ¿no? Todos los que administran justicia en materia de infancia.
Y hay otro grupo del Estado, ¿no? Que son todos los operadores de protección que no administran justicia, ¿no? Que es como una red de protección social, ¿no? Donde encontramos, por ejemplo, la posta, es la posta, el sector salud, educación, las demunas. Entonces, el programa ha buscado que estos actores se articulen, ¿no? Debido a que, si bien es cierto, ya hay unas políticas que te demandan quiénes se encargan de velar, ¿no? Estos derechos, sin embargo, creo que la articulación a nivel más local es el problema, ¿no? En ese sentido es que este programa ha buscado, ¿no?, articular, pues, espacios más comunales, más distritales, ¿no? A través de estas instancias 30, 36-4, las instancias de articulación local, donde varios sectores del Estado, ¿no?, se juntan y determinan una focalizan algunas intervenciones y se hacen intervenciones más integrales, ¿no? Por el otro lado, pues que el Estado a veces no llega a cubrir ciertas necesidades, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que hay una necesidad de cámara Gesell a nivel de algunas zonas, ¿no? Es que por eso que el proyecto, en articulación con el Poder Judicial, Medicina Legal, se ha implementado cámara Gesell, por ejemplo, en la provincia de Acobamba y en la provincia de Satipo, ¿no? Estas cámaras Gesell un poco evitan la revictimización a niñas, niños o adolescentes que han sido víctimas de violaciones sexuales, ¿no? Y cada vez que ellos brindan una manifestación, un testimonio a nivel de un operador y después de otro, hay todo un proceso de revictimización, ¿no? Entonces, estas cámaras han contribuido un poco a reducir esta problemática, ¿no? Por otro lado, el Estado viene aplicando, por ejemplo, casi siempre las mismas estrategias en materia de salud, ¿no? Por ejemplo, para el problema de la anemia, ¿no? Hay un cierto medicamento que se les va dotando a los niños, que ya durante varios años se siguen comprando y que todavía no son efectivas, ¿no? Entonces, a través de la cooperación tratamos de implementar nuevas formas, ¿no? Como por ejemplo la entrega de polimaltosados, que sean campañas de desparasitación con determinados medicamentos que no necesariamente usa el Estado, y a veces, ya porque cuando se hace la política general, llega para todos de la misma forma. Entonces, desde la cooperación hemos venido impulsando este tipo de iniciativas, ¿no? O por ejemplo, las TDI, ¿no? Las tecnologías de decisiones informadas, que es todo un mecanismo, ¿no?, un procedimiento para identificar cuáles son las verdaderas brechas sociales y se puedan abordar problemáticas más estructurales y de fondo, ¿no?, en comunidades muchas veces más alejadas donde el servicio no llega, ¿no? Por ejemplo, aquí en Junín estamos en Satipo, en comunidades como Collentimari. En épocas como esta, las lluvias no dejan acceder a ciertas comunidades, ¿no? O sea, el servicio de salud no llega. Entonces vemos como están un poco aisladas en esta lejanía, ¿no? ¿Tienen algunos resultados, algunas cifras que se han logrado justamente pues aplicando estas iniciativas por parte de DESCO, por parte de diversas entidades y que pues nos brinden pues un panorama de cómo se está trabajando al respecto? Así es. Por ejemplo, a niveles por ejemplo, ¿no?, el tema de desnutrición y anemia. Nosotros hemos tenido un grupo control, ¿no?, controlado tanto en comunidades de sierra como en Huancavelica, en Paucará, ¿no?, una comunidad que está casi cerca a los 3.800 metros sobre el nivel del mar, y en comunidades de Amazonía, ¿no? La problemática de desnutrición y anemia siempre han sido altas en estas zonas. En ese sentido, hemos tenido nosotros grupos controlados, ¿no? Niños que han recibido, por ejemplo, o sea, desde el nacimiento, ¿no?, han tenido los controles prenatales completos. Nos hemos asegurado que las mujeres no estén en estado de anemia durante la gestación, han tenido un nacimiento seguro, controlado, se les ha controlado el tema de la anemia, de la desnutrición durante periodos largos de 2 y 3 meses, ¿no? Entonces, hemos visto este grupo control que efectivamente hay niños más saludables, ¿no?
por un lado tratamiento, por otro lado sensibilización de los mismos padres y madres. Es decir, si una familia no es consciente de que la desnutrición y la anemia es un problema, entonces la familia no, porque la anemia no duele, o sea, no se Claro, percibe a no se simple vista. manifiesta, no es sintomática, pues, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, en ese sentido, las familias, si no son conscientes de esto, pero ya cuando se les siguen procesos de capacitación, ¿no? Esto acompañado de agentes comunitarios de salud, ¿no? Que sí, esos son agentes que son de la misma comunidad, que, por ejemplo, el Estado tiene la Meta 4 en comunidades en las que trabajamos, y ellos reciben incentivos no monetarios, ¿no? Es decir, el municipio les dota de una canasta básica cada 3 meses, cada 2 meses. Por hacer un trabajo, que ellos van, visitan a las familias, las acompañan, se aseguran que estén consumiendo polimaltosados, que estén bebiendo agua segura, ¿no? Que estén consumiendo alimentos balanceados, que estén una serie de indicadores. Y en ese grupo meta hemos visto una reducción considerable de desnutrición y anemia, ¿no? Por otro lado, hay otro componente que ve el tema de violencia específicamente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos hecho algunas investigaciones, algunos estudios sobre la tolerancia social que existe en relación a la violencia, ¿no? Entonces, vemos nosotros una alta cifra de que la gente acepta, ¿no? Tiene patrones y conductas que son aceptadas socialmente como naturalizadas, ¿no? Es decir, si le castigo a mi hijo es por su bien, es porque no ha hecho la tarea, ¿no? O sea, hay una serie de ítems que se consideran que la gente lo normaliza, ¿no? Entonces, a través del convenio hemos trabajado fortalecimiento de capacidades, ¿no? Hacer más consciente a las familias que es posible educar, es posible, ¿no? Acompañar a nuestros hijos, a nuestras familias, sin el uso de la violencia, ¿no? Entonces, ahí vemos resultados claros y concretos, ¿no? Entiende que hay nuevas formas de educar, de acompañar a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hay un elemento también fundamental que hemos trabajado, es el principio de la participación de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes, los llamados CONAS, que son adolescentes líderes. Que representan a sus comunidades y que toman parte de la solución de los problemas, ¿no? Entonces son niños líderes, adolescentes que durante 4 años han sido parte de este proyecto que hemos venido implementando en regiones como Ucayali, Cabelica y Junín, ¿no? Y en sus comunidades un poco más alejadas. Señor Flores, ¿qué opinión le merece la implementación de los programas sociales del gobierno, ¿no? Programas que han tenido, pues, por ejemplo, ¿no? El programa Juntos, programas que buscan, por ejemplo, en el caso de que las madres matriculen a sus hijos, los tengan en colegio para recibir una pensión económica que les permita vivir con cierta con cierta con ciertos recursos, ¿no? ¿Han sido efectivos? ¿Cómo evalúa ambas sociales, ¿no? Decía Juntos, en el caso, por ejemplo, de Contigo, Cualiguarma, en fin, hay varios programas que el Estado ha impulsado justamente, pues, pensando en el bienestar de los que menos tienen, ¿no? De los más vulnerables, como son, pues, niños y adolescentes. Sí, efectivamente, desde la creación del MIDIS se empezaron a implementar una serie de programas sociales, ¿no es cierto?, que atendían problemáticas muy específicas. Vemos algunos resultados importantes, ¿no?, en relación a que, por ejemplo, las tasas, los indicadores de matrícula oportuna en niños de primaria, mucho más en los de inicial. Estamos casi al 100%, ¿no? Sin embargo, todavía hay brechas. Hay algunos programas, bueno, Juntos, ¿no?, ha apoyado un montón a reducir principalmente estos indicadores. Hay otros que se han focalizado, sin embargo, la atención no llega a ser prioritaria, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de CUNAMÁS,
hay una brecha importante de niños menores de 3 años que no llegan a acceder al servicio. El programa Contigo, yo que voy a comunidad, hay comunidades en las que hay niños y niñas con discapacidad, que hay veces están encerrados, no reciben ni atención en salud, no tienen el carnet de este carnet Contigo, entonces no reciben una pensión o una subvención estatal. Entonces, mi valoración, ¿verdad? Es que es buena, sin embargo, todavía puede mejorar mucho, porque ya son 10 años Claro. y algunas problemáticas que no se han logrado reducir, ¿no? Regiones como la Huancavelica, Junín, Ucayali, o sea, hay ciertos elementos que todavía se mantienen, están trascendiendo, ¿no? Las décadas, ¿no? El problema de la desnutrición. En sí mismo, había un programa determinado Yachay que después se activó, ¿no? Está dirigido a niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo. Sin embargo, el enfoque casi siempre ha sido de erradicar, ¿no? Y no se han considerado elementos más culturales también, ¿no? Es decir, el trabajo en comunidades es distinto que en ciudades, ¿no? Entonces, ahí se han quedado estos programas y todavía, por ejemplo, vemos que trasciende esta problemática, ¿no? En estas Sí, regiones. así es. Y en ese sentido, señor Flores, ¿cuál es la labor, cuál es la participación de las autoridades locales, de las regiones, de los municipios? Porque estos son programas, ¿no? Del MIDIS, programas del gobierno central. Pero los municipios, las regiones, ¿cómo pueden participar? ¿Cómo pueden hacer que estos programas sean más efectivos, sean más eficientes? Creo yo que pasa por, primero, un tema presupuestal también, ¿no? Ya que las políticas están dadas. Es decir, si hay un marco normativo nacional, estos tienen que ir aterrizando más a nivel de gobiernos regionales y a nivel de gobiernos locales. Entonces, el Estado, el legislativo ya, o sea, hay políticas que demandan, que dicen que tiene que acercarse este sistema de protección a nivel local. Sin embargo, por otro lado, también vemos funcionarios que no tienen las capacidades necesarias para acompañar estos procesos, ¿no? O sea, es decir, hay que tener una noción, un enfoque de trabajo, de infancia, para un trabajo más social también, ¿no? En ese sentido, a veces asignan a un solo funcionario, ve todos los programas sociales, ¿no? Es decir, ve Demuna, ve el programa Contigo, ve el programa de Vaso de Leche, o sea, hay una serie de programas y que se los cargan solo a una persona. Entonces eso ya también se pone a una sobrecarga, ¿no? Laboral que no ayuda justamente a que esto aterrice, ¿no? Perfecto, señor Flores. Agradecemos su participación en nuestro programa, hablando pues sobre este importante tema en niños y adolescentes, ¿no? Que son pues el grupo que debe ser más protegido, que debe ser más respetado, porque bueno, son justamente la base de la sociedad futura del país, ¿no? Es importante que ellos cuenten con todo el respeto de sus derechos para que puedan desarrollarse como ciudadanos realmente de bien que tanto necesitamos. Quisiera quizás agregar algo más. Sí, efectivamente. El día de hoy y el día de mañana estamos aquí en la ciudad de Lima, delegaciones tanto de Ucayali, ¿no? Ucayali está el distrito de Masisea, de Junín está la provincia de Satipo y comunidades como Sonomoro, distrito como San Martín de Pangoa. Hay delegaciones de niños, niñas y adolescentes líderes, organizaciones amazónicas, organizaciones sociales de base de la parte andina, como Paucará, de Huancavelica, están funcionarios de municipalidades, invitados también especiales de aquí del Poder Ejecutivo, Legislativo, que el día de hoy estamos presentando toda una experiencia de trabajo, ¿no? Hoy y mañana, un seminario que data de las acciones que ha venido realizando este convenio que se ha realizado desde la Cooperación Española para el Desarrollo, la AECID. Socias internacionales también como Farmacéuticos Mundi, ¿no? Farmamundi, Asociación Navarra Nuevo Futuro, ¿no? Que es de Navarra, España, y organizaciones locales como Flora Tristán, DESCO, DESCO Centro,
que hemos realizado acciones en estas comunidades, ¿no? Invitarlos, ya que esta también se va a hacer una, Por supuesto. se está transmitiendo también vía virtual, y en breves momentos seguramente estamos aquí en el Hotel San Antonio de Lux, en Miraflores, donde están todas las delegaciones y principalmente también la participación de niños, niñas y adolescentes que tienen mucho que decir en relación a la problemática que los aqueja y que ellos viven, ¿no? Y que a veces sienten que son los invisibles, ¿no? Que no aparecen, que no están, que no son consideradas en las tomas de decisiones, en los proyectos, ¿no? Perfecto. ¿Algún link al cual para participar Así es. en Sí, el tienen seminario? que buscar en el Google el seminario Por Nuestros Derechos. Ahí se inscriben y les llegará un enlace, ¿no? Por Nuestros Derechos. Ahí está el enlace para que puedan acceder, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, señor Flores. Y bueno, importante la labor que ustedes desarrollan en beneficio, pues, de nuestros niños y adolescentes. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Ok, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Estuvimos con el educador y coordinador del Convenio por Nuestros Derechos de la Asociación Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Andino Amazónico, DESCOCENTRO, el señor Daniel Flores, con quien conversamos, pues, sobre los derechos de los niños y adolescentes, los que más se afectan y vulneran, ¿no? Y bueno, también sobre este importante seminario que nos ha anunciado con la participación, pues, de delegaciones de las comunidades y las regiones del país que, pues, tienen una mayor incidencia en este problema. Amigos, vamos a una pausa aquí en Andina al Día y volvemos con mayor información.